Está siendo ese maldito ignorante de Wu-Tang Clan y no conoce a ningún integrante. Yao, no conozco ningún integrante prisionero. El que tiene que rimar con Cancerbero viene con la rima que es muy obvia. Como dijo de toque, eso fue por demagogia. Me viene hablando de toque mediocre, tú eres una copia. Por eso es que rapeando es un splash. Bonita Naro, por fin le ganaste el flash. Bonita Naro, por fin le ganaste el rap. Voy una mierda aunque te suene mal. Hay una mierda, pero en Chile por lo menos eres original. Claro que soy original y también tengo movimiento. Rapeo el instrumental en el disco a contratiempo. ¿Sabéis cuándo vayas a tener buenos conciertos? El día que el discán esté muerto. Combinando en el momento, hablar de discán habla de tu falta de talento. ¿Cómo que mi falta de talento? Yo lo vengo haciendo y rapear con este idiota es perder el tiempo. Por eso que te gano con conocimiento. Yo voy a batallar en God Level, esto solo es entrenamiento. Ay, God Level, es entrenamiento que se entrena. Pagar 100 lucas me da vergüenza ajena. Viene con la rima para dar en God Level, donde vos la llave vaya a arreglar. Sí, mano, ¿cómo que 100 lucas? Son 5 nomás. ¿Acaso te preocupa? Vos soy el weón que quiere pagar 100 lucas. Es lo mismo que paga tu hermana con pelo y peluca. Original que queda en la rama. Hey, lo siento, tanto drama. Yo hablaría de tu hermana si no estuviera ya en mi cama. ¿Tú eres tu cama? Se me está pelando la Big Mama. En la rama tiene tantas tetas que nacen de la Pachamama. De la Big Mama, porque mama mi Big Tula. Victoria, el doctor lo va a operar. El doctor me va a operar, quizás el doctor Vidal. Cometer un milagro arriba del instrumental. Pero sabes que yo tengo el underground. A ti no te puede agrandar la tula ni el doctor House. Underground con fotos en internet, viene con la rima dando en el momento. El underground, vos ahí no saliste, pedazo excremento. Un excremento de verdad que lo hago de remate. Tengo pura foto en internet y aquí sale Under Battle. Hola, soy el Naro, gano torneo, pero solo en Cauquenes. Lo teniste firma. ¿Para qué vamos a hablar de respeto si te lloráis por el estigma? ¿Qué vamos a regalar? Habla de Cauquenes y de Under. ¿Qué recurso más podéis sacar? Queréis feo, queréis hueón, queréis guatón, queréis. Que si feo, que si malo, si guatón. Yo soy posero y picado con cadenas a reggaetón. Habla de lo físico, yo te cago tu mierda de carisma. Ya tu mierda de carisma. Pero diciéndome que el dinero, esas mierdas son las mismas. Te voy a ganar porque tú eres una gata fiera. Responde, ¿quién es el rapero de mi boleta? Calle 3, no, pero no tenés intelecto. Te quería decir tu palabra, pero no tenés concepto. ¿Quiere que le responda? Seguro soy Perkin de vos. Yo te respondo cuando me aprendáis significado de hip hop. Este se llama Billy Paz, ¿acaso no conoces eso? Y de verdad que te falta un hip hop y vaya un retroceso. De verdad, tú no eres latino y ocupas polera Wu-Tang Clan después de mi batalla con Asesino. Esto es Tenaya, con Asesino donde solamente fuiste a crear pantalla. Viene con la rima regalando en el momento que te afila. Y hoy día te bebes el tequila. Como que yo batallé con Asesino en México. Qué melodía, la mejor batalla de su vida fue con el Rayo hoy día. Así que no me hables de batallas internacionales, que todavía no te bajan ni los flujos vaginales. Quieren ser campeones mundiales. Hey, con la rima regalando en el momento. El Inver es más morboso que voy, demostró tener más talento. ¿Cómo que más talento si me cagaron en España? Yo vacilando allá y andáis con la terrible caña. Estar en otro país que verlo por el computador y no tener matiz. No tener matiz, que falta la actitud. Arrastrame una rima, pero es mapudungú. Viene con la rima que hablaste allá en España. Sangre mapuche, española, se más extraña. Sí, yo soy un mapuche que está en la ruca, que tenía toda la neguen y la raja te puso la trucha. Te dio la jerigonza, chino mandarín. Mira, tu cultura es boliviana, así que aprende de cultura porque te falta pospana. En música trasandina, averigua que hazte en la rama y eso que ni siquiera el Perkin ha fumado marihuana. ¿Cómo va a ser música trasandina? No es trasandina, haría un transexual parado en la esquina. Yo te mato con la rima. El Kaiser rompe tarima y tú en teclado opinas. Yo soy transexual, es que tiene 20 maricón, pero no hacen tránsito, es normal. Con la rima para dar en el momento, más encima sus fans no le gritan, así que no está contento. ¿Cómo que no estoy contento si me están gritando hace rato? ¿Cómo te gritarían ni que formara yo un sindicato? ¡Oh! ¡Oh!
te atropello, me dice Flaytamillo, y los huevonados recorta el cuello. Levanten las manos, a ver quién tiene más de 15 años. Ah, ahí está tu fan. Yo, como 7 reales y las copias por allá. De verdad que de verdad no se ha faltado respeto, un hueón feo, que a los 15 años vos veías en mis videos. Con improvisación, le tira a los niños de 15 años. Ellos van a ser la nueva generación. ¿Cuál? ¿De cuál de los que quedaste sin viaje? España, ¿con cuál te pagaron el pasaje que te cagan y eso no está mal? Te superaste, ganaste una copa después de dos semifinales. Sí, por favor, me ha con Sony, con Código, con Asesino, con cualquier león, representa el hip hop latino. ¿Vos qué representado? Yo ando entero relajado y tengo que ganarme la moneda tal que oh, no tengo para